palabra de prensa de Fernández. Ahora una pequeña valoración del partido y después pasaremos a las preguntas. Bueno, pues cuando pierdes un partido así como hemos perdido este, te acuerdas de muchos detalles pequeñitos, ¿no? Que luego al final significan ese punto y la diferencia entre ganar y perder. Pero si tuviera que hacer un resumen global, exceptuando algunos minutos del primer cuarto, estoy muy contento con la defensa del equipo, bastante contento, que creo que el equipo ha trabajado bastante bien en ese aspecto. Y en líneas generales, bastante contento, porque en las condiciones que afrontábamos el partido, creo que hemos peleado hasta el final, hemos tenido opciones claras de victoria, pero bueno, pues el partido se ha caído del lado de Fuenlabrada y poco que decir. ¿Preguntas? Sí, Pavel esta mañana no podía caminar. Tiene la espalda que se le enganchó esta mañana, pues en su casa, y no podía andar, y ha hecho un esfuerzo enorme por ponerse la camiseta. Y gracias. Y ahora mismo, como muestra, lo estaba tratando Tomás y estaba llorando. Eso te digo todo como estaba Pavel. Pavel no podía ni tirar, como habéis visto. Pues es. No, ha jugado porque tiene unas narices muy grandes. Si no, no podría jugar. ¿Qué explica Cencho de Barteaga a canasta? ¿Dani Primero Barcas, Ángel Otorrey o Michel Chano? No, que estaba subiendo. Estaba subiendo no es válida. Tengo que verla, pero tengo que ser sincero también. Eu pido a canasta, pero pienso que estaba impitada. Venga, anulada, vamos. Pienso que estaba subiendo. Tengo que verla, no vídeo, pero pienso que estaba subiendo. Anota los 5 jugadores, los 3 interiores. Rafa metió 5 puntos y Corbacho 25. Es decir, la rotación exterior estuvo un tanto resentida de no ser por el balón. Bueno, Alberto es uno de nuestros máximos anotadores, ¿no? Pavel no podía jugar, Scott no podía jugar. El único que no anotó fue, pues Ben, ¿no? Me parece que hizo. ¿A ver dónde está? Duarte. Ah, aquí, que hizo 3 tiros y Billy que hizo 2 tiros. A lo mejor es que el foco ofensivo exterior estaba demasiado por ahí centrado en. Bueno, claro, si no, es que si te faltan los jugadores, es que hemos jugado con 2 aleros. Faltaban 2 aleros, no han podido jugar. Porque Pavel está 13 minutos en pista y bastante hace con caminar. Y dar descanso a los otros compañeros. Por eso también acabamos con Rafa jugando de escolta, ¿no? Con 2 bases. Pero sí supongo que agradecerás la aportación que tuvieron los interiores. Sí, ¿no? Y trabajaron bien y lo intentaron y pudieron. Ya te digo, es que es lo único que me hace estar descontento, y por lo único que no esté contento es por el resultado. O sea, creo que lo han intentado. Es decir, cuando hablamos muchas veces de estas cosas, luego hemos tenido errores en momentos puntuales que dices tú, lástima, ¿no? Porque si Alberto mete aquel triple, si no meten un triple en medio del campo, si no hacemos la antideportiva, si, claro, te acuerdas de todas estas cosas pequeñas por cuando pierdes por uno. Cuando son errores que no, en ataque además, sino que no queremos hacerlos, lógicamente. Pero en ese aspecto, lo que es de lucha y pelea y tal, en líneas generales, quitando momentos puntuales donde ellos también están acertados, estoy muy contento, no puedo decirles nada. Los que han estado en pista se han partido el pecho y lo han intentado hacer lo mejor posible. Las 16 pérdidas entonces por la falta de oxígeno, No, bueno, creo que promediamos 13, ¿no? Lo que pasa que algunas son muy tontas, ¿no? Sobre todo en el primer cuarto, que tenemos un par de ellas muy tontas, y en el segundo cuarto, ¿no? Luego hay de todo. Pero bueno, no es que hiciéramos 25, ¿no? 13 es nuestra media de pérdidas. Las pequeñas causas, los 2 aleros, que bueno, con solo 2 aleros, tiran 79 triples por 26 tiros de 2. Sí. Y otro equipo tira 27 tiros libres por 16 tiros libres. En esas pequeñas causas, ¿cal podes desarmar? Hombre, os tiros libres fanche moito dano, ¿no? Porque sempre que podemos correr, fixemos dano, e ademais é como voltamos o partido correndo da defensa, cando o equipo contrario vai a liña,
pues non podes correr, non? Está claro que isto fainos dano, non? Os triples, pois mira, 16 son de Alberto, non? Os demais tiraron un por dices, tiraxe des 29, non? 16 tira Alberto, non? Que está, pois canto tempo está na pista? Pois iba a decir 40, 38, 58, 39. Que en 39 minutos faga 16 tiros Alberto, non é estrano, non? Para nós. Pero é dicir que realmente os outros exteriores tiran 13, non son tantos, non? Es un jugador muy inteligente, sí, es un jugador muy inteligente y tiene corazón y ganas de hacerlo bien. Y ha hecho un esfuerzo grande junto con los entrenadores ayudantes por incorporarse al equipo, ¿no? Y aún le quedan cosas por coger, por aprender, pero lo cierto es que ha hecho un muy buen trabajo para el tiempo que lleva aquí. Es que si lo decimos en entrenos, me parece que son 8 entrenos, ¿eh? O 9. Pero sí, muy bien, muy bien. Es todo corazón y muy inteligente, muy inteligente. Además ha estado acertado, ha jugado francamente bien. Es un jugador que quiere pasar el balón, que juega para los compañeros. Muy bien. Moche, te preocupo moito si despois de escoltarte digo que te vas hoxe un tanto encorasinado por ver que o equipo xogou ben e por os condicionantes físicos. Vai ser a mano unha victoria moi importante. Sí, bueno, sí, claro que me doe a derrota, como non me doe, pero é que agora mesmo é o de sempre, non? É dicir, podo estar aquí con moitos laios, non? Aquelo, outro. Agora mesmo na nosa mente o único que está é recuperar a xente para poder competir e para poder entrenar tamén con normalidade e poder competir con normalidade. É que durante moitos días da semana un dos pivos que está 90 minutos no adestramento é Alfonso, por exemplo. E logo, cando tens que xogar aquí, non está Alfonso, está Arnold, está Vargas, está Panco e está Vega. E nós temos que recuperar esa xente. Cando recuperemos a xente, pois seguiremos a traballar. E seguro que o equipo mellorará, porque a única fórmula que hai é o traballo. E o certo é que non estamos a traballar nas mellores condicións por culpa de todos estes accidentes. O de Pavel hoxe, unha cosa impensable, o nocello de Scott, a ver si xa pa semana que ven está ben de todo, porque leva 3 partidos fora do equipo e nos adestramentos é como si non estivera, porque vai coxo, pois non temos ese 5 que poda axudarnos como é Oriol, que temos moitas lagoas, moitas. Temos moitos frentes dentro do punto de vista físico que recuperar. E agora, pois mira, é unha pena perder este partido, por suposto que é unha pena, pero aquí temos que traballar a semana que ven e ir a Valencia. Pero agora mesmo o objetivo fundamental é recuperar a xente mancada para poder competir en condicións normais. Non o podemos facer agora mesmo. Sí, hoy también la hizo porque le viene bien estar con el equipo en el banquillo y son acciones de 1-0, pero es algo que ya hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? En la rueda de prensa. En cualquier otro jugador su lesión implica cirugía, en cualquiera. Y en su caso, como no tiene cruzado en la otra rodilla, pues creemos que puede ir adelante, pero solo la clínica lo va a marcar, es decir, pasitos pequeños y progresivos. Pues hoy ha dado alguno más y esperemos que mañana no, que descansará, pero el lunes pueda dar otro, el martes otro y en breve sabremos cómo es esa evolución, ¿no? Ojalá se recupere pronto también porque nos hace falta, claro. Pero nos hace falta él y todo, ese no es el caso de Orión, nos hacen falta todo, nos hace falta tener el equipo para poder competir, ¿no? Que es ese problema. Y aún así hemos competido, es que hemos estado muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de ganar, muy cerquita. Y te vuelvo a repetir lo mismo, es que no les puedo. Perdiste el balón, fallaste el triple. Sí, pero ¿se le puede reprochar algo al equipo a nivel esfuerzo? Que no lo hayan intentado, que no hayan querido pelear. Ha sido, ¿sabes? Han perdido porque se han tocado las narices. No. Entonces, bueno. Ha habido gente que ha hecho un esfuerzo enorme para estar todo el tiempo que ha estado en pista. Un esfuerzo grande, grande. Con dolores, con problemas. Bueno, el caso de Pavel. Y bueno, pues lo que tenemos es que recuperar a la gente. Cuando la recuperemos, pues a ver si nos va mejor.
Pero nos queda un largo camino, claro, nos queda un largo camino. Incorporar a la gente, que se conozcan, que tal. Estamos en una situación difícil porque han cambiado muchas cosas en 3 semanas, muchas, son 4. Si no hay más preguntas, gracias.